Las hats lo volvieron a hacer en las fiestas de octubre. Desde tempranas horas, cientos de personas comenzaron a reservar sus lugares en las gradas del recinto, mismo que abarrotaron poco después de las 16 horas, cuando ya ni un alfiler cabía en los asientos. Una vez que el auditorio agotó su máxima capacidad de poco más de 6.000 asistentes, los accesos cerraron sus puertas, ya que la histeria fue tal que la gente buscaba desesperadamente buscar un asiento en el foro. Las reinas de Sold Out Hash lo volvieron a hacer aquí en Guadalajara ante un público que abarrotó el auditorio Benito Juárez desde el mediodía del martes. Hannah y Hasley se entregaron por completo a los cerca de más de 30.000 tapatíos que acudieron al foro principal de las fiestas de octubre para cantar, bailar y llorar las canciones de Hash. Las hermanas entregaron un poderoso repertorio que logró florecer las emociones de los tapatíos que dieron cita en la noche en el Benito Juárez. Y pensar que yo ni la vida daba. Es su quinta visita al estado de Jalisco en menos de un año con la gira Mi Salida Contigo. Brindaron un espectáculo lleno de diversión, baile, música y desamor. En punto de las 21 horas, las hermanas salieron al escenario de fiestas de octubre para comenzar la noche con Good As Hell de Lizzo, que se convirtió en preámbulo para que el lugar estallara a grito y emocionarse. Los asistentes coreaban todas sus canciones y cantaban a todo pulmón. Las Hats se convirtió en el segundo artista en lo que van de las fiestas de octubre en poner a tope el lugar de la explanada. Los primeros fueron Jesse y Joy. Para Entre Nota y Nota, yo soy Davis Enríquez.